Un cordial saludo para toda la comunidad académica del Colegio Mayor de Antioquia. Es de conocimiento de todos y todas que a nivel nacional y local se han tomado medidas para evitar la propagación del coronavirus. Por ello, compartimos con ustedes algunos consejos psicológicos que son importantes a tener en cuenta. Es necesario que estemos informados sobre el tema, pero debemos evitar hacerlo durante todo el día. Podemos emplear la franja de la mañana, de la tarde o de la noche para estar enterados sobre el número de casos, sobre las medidas que han tomado pues, en este proceso a nivel local, pero el resto del día es necesario que nos ocupemos de actividades distintas relacionadas a este tema. Evitar la sobreinformación es una medida importante para que no se nos genere pánico o ansiedad frente al tema del COVID-19. Es importante hacer un afrontamiento positivo frente a la situación que se nos presenta. Por ello, es necesario que disminuyamos los tiempos en los que estemos en la tecnología o en el internet o en las redes sociales, porque también puede llegar información errónea que genera más pánico y ansiedad en las personas. También podemos emplear estos espacios en los que estamos en casa para realizar actividades que por el día a día, por lo laboral, por lo académico, aplazamos o dejamos de hacer. Entonces, podemos organizar la habitación, la ropa, leer un buen libro, también utilizar juegos de mesa, también ver una buena película, leer, practicar alguna actividad física, compartir tiempo en familia, que son espacios que se tienen pocas veces para compartir con ellos. También es importante considerar que el estar en casa se convierte en un elemento importante y una medida necesaria para cuidar a los más vulnerables, como son los adultos mayores, los niños y niñas y las mujeres embarazadas. También para las personas que tengan niños en casa, se les puede crear pues, una rutina diaria para realizar actividades para que ellos se sientan bien y no se aburran. Y se pueden emplear espacios para reforzar temas académicos y también otras actividades de recreación y esparcimiento. El compartir espacios de familia contribuye a fortalecer los vínculos afectivos y también lo académico. En caso de que en algún momento se requiera salir a la calle, es importante que tomemos las medidas necesarias, tanto fuera como cuando regresemos a casa, realizar un buen lavado de manos. Debemos considerar que el esfuerzo que todos y todas hacemos es muy importante para el bien común. Salva vidas y disminuye la propagación del COVID-19, porque cuidarnos y protegernos es responsabilidad de todos y todas.